Luego de la liberación y regreso a México del general Salvador Cienfuegos, mucho se ha hablado sobre un presunto trato entre gobiernos, especulando sobre la entrega de algún líder de un cártel mexicano. La Administración para el Control de Drogas, DEA, colocó a Rafael Caro Quintero, fundador del extinto cártel de Guadalajara, en el primer lugar de la lista de los 10 fugitivos más buscados. La agencia antidrogas ofrece una recompensa de 20 millones de dólares por información que lleve a la captura de Caro Quintero, prófugo de la justicia, luego que la Suprema Corte de Justicia de la Nación revirtió un amparo que le permitió recuperar su libertad. La DEA lo requiere por el asesinato del agente federal, Enrique Camarena, y por los delitos de secuestro, posesión con intención de distribuir marihuana y cocaína. En el segundo puesto se encuentra Ismael Zambada García, el Mayo, y en la quinta posición se encuentra Nemesio Oseguera Cervantes, el Mencho, ofreciendo una recompensa de 10 millones de dólares. Por otro lado, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, reiteró que no hubo ningún acuerdo en lo oscurito en el caso Cienfuegos y que se equivocó la agencia de noticias Reuters al afirmar que Estados Unidos regresó al exsecretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos, a cambio de la entrega de un líder criminal. Y no hay ningún acuerdo en lo oscurito. No es que se haya amenazado, ni mucho menos lo que están diciendo una agencia de estas famosas. ¿Sí? ¿Cómo se llama? Reuters. Reuters. Es famosa, ¿verdad? Es especializada en finanzas. ¿Sí, no? Es general, pero es como la AP o así, famosa, pues se equivocaron, porque insinuaron, para que no vayan a decir que no tenemos cuidado en el manejo del lenguaje, insinuaron de que nos mandaban al general Cienfuegos para que nosotros les mandáramos a un jefe de una banda del crimen organizado. O sea, ¿quién sabe en qué estaban pensando o quién les filtró esa información? Porque también esa era otra práctica muy arraigada y perversa, de que se filtraban informaciones para generar desconcierto, para quitarle fortaleza a las instituciones mexicanas, para poner en entredicho al gobierno de México y al país. Entonces, eso se terminó. Lo que usted dice, sea quien sea, si se miente y se busca perjudicar a México, tenemos nosotros que replicar, informar, argumentar, no quedarnos callados. Por eso es importante la autoridad moral. Porque si hay autoridad moral, hay autoridad política.